Asunción Francisco Aragón, de la Unión Atlética Rubí. Y es segundo la prueba, con el sal 279, Fermín Domingo. 6 minutos 53 segundos, tiempo de paso para el segundo vuelo. 6:53. Recordad que en esta categoría la mejor marca de la temporada la tiene la atleta que marcha en primera posición, Francisco Aragón, con 10 minutos 2 segundos y 38 centésimas. Fuerte cambio de ritmo por parte del atleta Daniel González, independiente, seguido despegar a la atleta que compartía con ellos la cabeza de carrera, Fermín Domingo de Ruiz Carrillera Atlético, por tanto en las dos primeras posiciones, Francisco Aragón y Daniel González. Daniel González, el atleta guipuzcoano, Irunes. Marcha en cabeza, ahora de dos vueltas. Ha sido él precisamente el que ha cambiado el ritmo, marcha ahora en primera posición, al paso por meta nos va a faltar la última vuelta, Daniel González, el atleta guipuzcoano. El Irunes, que marcha en cabeza, le sigue el líder de la temporada y en tercera posición, Fermín Domingo. Y todo hace pensar que Daniel González se vaya a proclamar campeón de España de la categoría M60, faltan 100 metros para la llegada. Daniel González, atleta independiente, Irunes. Se proclama campeón de España de la categoría M60. Segunda posición para Francisco Aragón, que es el líder de la temporada. Este es el que completa el podio. Ha sido el tiempo invertido por Daniel González en esta categoría M60.